Para Güemes. Esta realización es producida por el Ministerio de Cultura y el Canal Encuentro, en homenaje a los 200 años del fallecimiento de una figura clave en la historia de nuestra independencia, el general Martín Miguel de Güemes. Se encuentran presentes el Ministro de Cultura, Tristan Bauer, la Gerenta General de Contenidos Públicos, Jessica Tritten, el director de la película, Daniel Rosenfeld, y sus protagonistas, Leonardo Sbaraglia, Mercedes Morán y Martina Garelo. También autoridades del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, directores, productores y periodistas. Esta producción audiovisual fue realizada en contexto de emergencia sanitaria, siguiendo de forma estricta los protocolos y medidas de seguridad vigentes de acuerdo a la fase epidemiológica y en cumplimiento también de la normativa correspondiente, con el objetivo de generar producción y trabajo y rendir homenaje a esta figura clave de nuestra independencia. Anunciamos que Ensayo para Güemes se estrenará este jueves 17 de junio a las 22 horas en Canal Encuentro, al conmemorarse los 200 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes. Daremos inicio entonces en esta especial ocasión con un video de presentación. En conmemoración de los 200 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, el Ministerio de Cultura, Canal Encuentro, estamos haciendo una producción audiovisual dirigida por Daniel Rosenfeld. La gente ya va a estar sentada, ¿sí? Al otro lado. Y de pronto van a empezar a aparecer estas siluetas. Es nuestro homenaje a un hombre de una dimensión extraordinaria. Güemes, asesinado a los 36 años, uno de los luchadores fundamentales de nuestra libertad. Chicos, la escena es esta. En una emboscada le dan un tiro y aparecen. Unos días después, unos realistas que vienen a ofrecerle un salvoconducto a cambio de que pare la guerra. Lo importante es contar una historia desde un punto de vista distinto sobre el gran Güemes, que merece seguramente un lugar mucho más preponderante en la historia. Y acá, con estos grandes actores, con Leo Sbaraglia, Mercedes Morán, Walter Jacob y Martina Garelo, estamos haciendo eso, un ensayo para Güemes. Quiero que me juren que nadie se rendirá. Daniel Rosenfeld está dirigiendo para enterarnos de una manera más bien poética, con todo el lenguaje de este director que es tan original, para saber más sobre nuestros próceres y sobre nuestra historia. Es una suerte como de ensayo e investigación de un equipo para ver cómo representar al prócer. Quiero que me juren que nadie se rendirá. ¿Ahí o no? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Se ve bien esto, que lo agarre ahí o no? ¿Te molesta el sombrero, Vic? Sí, sí, me saco el sombrero. A ver, vestuario, ¿se lo pueden poner para que no le moleste? No, me lo pongo debajo del brazo, está. La 3 entra uno, toma primera. Estamos muy contentos de poder estar en acción, digamos, fueron muchos meses de parate. Y esto es trabajo para mucha gente, es lógicamente con muchos cuidados y con un protocolo increíble. Es muy lindo poder trabajar en equipo, poder volver a reencontrarse con la gente, con todos los cuidados que se está teniendo y encontrar las condiciones, bueno, de qué historias son posibles de contar en este momento. No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre, a pesar del mundo entero. El cine muchas veces nos ayuda a la reflexión, nos ayuda a pensar el pasado para construir un futuro más hermoso. Este rodaje, como muchos de los que estamos haciendo en el Ministerio, lo estamos haciendo con el cumplimiento estricto de los protocolos. Es una manera de dar testimonio de que cuidándonos podemos hacer las cosas y que mantenemos la llama de la cultura encendida. Convénzanse ustedes que jamás lograrán seducir, no a oficiales, sino al más infeliz gaucho,
en el magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad. Escucharemos a continuación al director Daniel Rosenfeld. Pensar en Güemes, imaginando una puesta en escena basada en una pintura importante de Antonio Aliche, que es La muerte de Güemes. Y a partir de todo eso, buscando también lo lúdico, me parece que nos encontramos con de Güemes. Así que bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento para Mercedes Morán, para Leo Baraglia, para Martín Agarello, para Walter Jacob, para los productores Maxi Dubois, Rey Cine, Encuentro, por supuesto el Ministerio de Cultura de la Nación y todas las personas que participaron en este mediometraje. Así que bueno, gracias. Invitamos a brindarnos sus palabras a uno de los protagonistas de reconocida trayectoria, Leo Sbaraglia. Bueno, yo no sabía que iba a hablar, pero bueno, en principio voy a sacar. ¿Cómo estás, Mercedes? No sabía que iba a hablar, pero naturalmente tenía ganas de hablar. Pero no sé para qué, para decir qué cosa. Pero sí la alegría, ¿no?, de poder estar acá, en principio, presentando y hablando de algo que hicimos juntos con un amigo que es Dani. Que es un gran amigo y cuando me habló de esto, me pareció muy lindo volver a compartir una aventura, aunque sea así, pequeña, pero que terminó siendo una gran aventura y además sobre una figura que me parece siempre importante de seguir conociendo y dando a luz tantas cosas. Además, me parece que la manera en que lo encaramos fue muy linda porque es muy descontracturada, tiene mucho humor y además eso, que la vidriera sea a través del canal Encuentro me parece importantísimo porque le va a llegar, ¿no?, como estas anécdotas, esta figura, estos fragmentos de Güemes va a llegar también a la gente más joven, a la gente que quizás ni lo conocía y seguramente es un material que va a seguir circulando. Así que eso emociona y da alegría y sobre todo emociona poder estar otra vez, aunque sea con pinceladas, trabajando y más con hermosos compañeros, con Mechi, que fue un placer encontrarme con ella, Martina, que no nos conocíamos,
casi trabajando, y Walter, bueno, no lo tenemos hoy, pero es un tipazo así del mundo de Ginás, y fue hermoso también compartir con él. Así que bueno, eso, transmitir la emoción de estar acá, y además creo que la emoción también, vuelvo a la cruz, la emoción de estar presentando y hablando, ¿eh? Sí, acá. Ahí está la foto. Bueno, listo. Mechi, creo que te van a hacer hablar también, ¿eh? Sí. Sí, claro. Es el momento de escuchar. Ahora sí, es el momento de escuchar a la actriz protagonista, la prestigiosa Mercedes Morán. Bueno, buenas noches. Muy feliz de estar acá, en este lugar tan, tan querido. Muy agradecida a todos ustedes, al Canal Encuentro, al Ministerio, al Ministro, a Daniel, a los compañeros. Ojalá este abordaje que hicimos sobre Güemes depare a todos aquellos que lo vean lo mismo que me deparó a mí, que fue un conocimiento de un aspecto de este héroe que no conocía, como dijo Leo, mucho más humano. Me parece que es un material precioso que hizo Daniel y que va a servir para, no sé, se me ocurre que en las escuelas, por ejemplo, puede ser un hermoso disparador para conocer más de nuestra historia. Así que bueno, nada más, muchas gracias y gracias por invitarme a este lugar otra vez. Gracias. Escucharemos a continuación las palabras del señor Ministro de Cultura, Tristán Bauer. Muchas gracias a todos y a todas por la presencia. Gracias, Mercedes, Daniel, Leo. Es cierto que hay talento y que hay trabajo humano, pero para mí esto tiene algo de milagroso, esto que estamos haciendo en tiempos de pandemia, tanta muerte, tanta enfermedad, poder estar aquí en esta noche. Por supuesto, desde el Ministerio, toda la solidaridad. Hoy todos hemos perdido un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un hermano, un amigo. Nuestra solidaridad para todos ellos y los que están sufriendo y padeciendo la enfermedad. Y en eso se me ocurre esa palabra, milagro. El milagro de poder trabajar, de poder producir una película. Gracias, Martina, también por tu presencia y por tu talento en el telefilm. Y el milagro que es el cine. El otro día escuchaba una entrevista a Robert Bresson que decía que la cámara cinematográfica es milagrosa porque capta algo que no ve el ojo humano, que no ve la mente humana, y que solo esa maravilla única que es el cine puede lograrlo. Cuando ustedes vean la película, primero van a tener la cabal conciencia que es una película producto e hija, con una estética hija de la pandemia. Y cómo de la dificultad se puede obtener el prodigio, el minimalismo, de el menor recurso, puede surgir lo que surge en esta obra. Y eso se puede dar por el talento de Daniel, por supuesto, pero les aseguro que a ustedes les va a pasar lo que nos pasó a nosotros con estas actrices y con estos actores en la pantalla. Podemos llegar a aproximarnos a ese mundo de Güemes. ¿Por qué el Canal Encuentro? ¿Por qué el Ministerio de Cultura de la Nación se acercan, nos acercamos a la figura de Güemes? Porque son 200 años de una muerte joven, 36 años, de una muerte joven de alguien que luchó por nuestra libertad, de alguien que luchó por nuestra independencia.
Ahí están bien altos, por supuesto, San Martín, Belgrano y tantos y tantas otras, Juana Azurduy. Pero toda esa gesta libertadora no hubiera sido posible sin Martín Miguel de Güemes ahí como un tapón en el norte frenando el ataque de los invasores. Y Güemes tiene esa virtud que tienen los grandes. Él sabía que la lucha era complicadísima y él sabía de su inferioridad de condiciones. El ejército español era mucho más poderoso, el ejército español era mucho más numeroso, el ejército español tenía más y mejores armamentos. Y sin embargo él, con su pensamiento, con su espíritu de libertad y unido a los gauchos, que tan bien está abordado el tema en la película, y unido a su pueblo, cambiando una estrategia, logró llevar esa guerra gaucha a la victoria. A él le costó la vida, a él lo hieren y tiene un recorrido como un vía crucis de 10 días y llega hasta la escena que reconstruye el cuadro que nos mencionaba recién Daniel. Y ahí llegan los emisarios españoles y le ofrecen a Güemes claudicar en su lucha. ¿A cambio de qué? Le ofrecían traerle los mejores médicos de Buenos Aires, darle la mejor atención. Y lo único que le pedían a cambio era que cese la lucha. Él no renunció, y no solamente no renunció, sino que después pedir que se retiren a estos dos emisarios, juntó a su tropa, lo juntó a Vid, que está también representado aquí, y los invita a todos a que juramenten a no cesar la lucha. En tiempos difíciles, en momentos difíciles, no cesar la lucha. Por eso este homenaje. Y para mí, eso, el milagro del cine, la demostración que cuando nos unimos el Estado, el sector privado y el talento extraordinario que tenemos los y las argentinas, podemos avanzar en estas producciones. Cuando hace muchos años, de la mano del presidente Néstor Kirchner, creábamos Canal Encuentro, cuando hace muchos años, de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, creábamos Paca Paca, teníamos la certeza de que la televisión puede ser un instrumento para la educación, para el aprendizaje y también para la liberación. Y yo estoy seguro que esta producción que ustedes han hecho, que han llevado adelante, nos ayuda mucho para esa reconstrucción del país que tenemos que hacer, mirando adelante, pero sabiendo que tenemos hombres y mujeres, Machaca Güemes, de una dimensión extraordinaria que nos van a ayudar a construir un futuro más hermoso. De corazón, como Ministro de Cultura de la Nación, a los técnicos, a los que trabajaron, a los que hicieron todo el acompañamiento del protocolo para cuidar el trabajo, para cuidar la producción nacional, y a los actores y a las actrices, y a vos, Daniel, todo nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Ahora sí, nos quedamos presentes y convocamos para realizar la foto grupal final a Martina Garelo, también nuestra actriz, y a los productores Maxi Dubois y Santiago Galilei. Recibimos a todos con un gran aplauso también. A Jessica Tritten, por favor, para la foto grupal final. Muchas gracias.